Señor, abre mis labios. Que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros ha renovado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con canto. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Más flaqueza que el pecar, y pues a
todas mis culpas mortales, que la menor de estas tales a cualquier peso excede, y pues estos tan pesados a que soy llevo, mi Dios, dame esas lágrimas vos y tomar esos pecados. Al Padre, al Hijo, al amor, alegres cantar criaturas y resuenen las alturas toda gloria y todo honor. Amén. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Por las paredes cuerdas y sobre la región de Sinaí, tus canciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Sean magníficas tus obras, Señor, de profundos tus designios. El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Terminen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, sean destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos, porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. En el justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Líbano. Cantado en la casa del crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando frutos y estará gozando y frondoso. Para proclamar que el Señor es justo, que el que roca no existe la maldad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dad gloria a nuestro Dios. Escucha, cielos, y hablaré. Oye, tierra, lo mismo que mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina, descienda como rocío mi palabra. Como lluvia sobre la hierba, como seremos sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor, la gloria a nuestro Dios. Él es la gloria, sus obras son perfectas, sus caminos son justos. Es un Dios bien sin maldad, es justo y degenerados se portaron mal con él, generación malvada y pervertida. Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato.
Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó. Acuérdate de las vidas remotas, considera las edades de heridas. Pregunta a tu Padre y te lo contará, a tus ancianos y te lo dirá. Las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios. A la nación del Señor fue su pueblo, a todo fue la parte de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de amigos. Lo rodeó cuidando de él, como el águila incita a su nidada, revolando sobre los polluelos. Así es que Dios sus alas los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo, no hubo dioses extraños con él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La gloria a nuestro Dios. Que admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de fe. Contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. Este hombre para que te acuerdes de él, ese humano para darme poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo. Las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, cesad de obrar mal, aprended a obrar bien, buscad lo que es justo, haced justicia al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda. Entonces venid
y litigaremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán blancos como lana. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará. Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Que la fibra de nuestros enemigos.
Demos gracias siempre y en todo lugar a Cristo nuestro Salvador y supliquémosle diciendo, ayúdanos, Señor, con tu gracia. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Concédenos guardar sin mancha nuestros cuerpos para que el Espíritu Santo pueda habitar en ellos. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Desde el comienzo del día, acrecienta en nosotros el amor a nuestros hermanos y el deseo de cumplir tu voluntad en todas las acciones de esta jornada. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Danos hambre del alimento que perdura y da vida eterna y que tú diariamente nos proporcionas. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Que interceda por nosotros tu Santísima Madre, refugio de pecadores, para que obtengamos el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Pidamos al Padre que nos libre de todo mal, repitiendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que por medio de tus admirables sacramentos nos concedes participar ya desde este mundo de los bienes celestiales, guíanos tú mismo en el camino de la vida, para que alcancemos un día aquella luz en la que habitas con tus santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Madre Reina de los cielos y Señora de los ángeles, salve raíz, salve puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Por mi gloria misericordiosa, por nuestra miseria. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial, y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra madre. En este camino cuaresmal, pongámonos bajo su mirada, para que sea ella quien nos acompañe en todos los momentos de nuestra vida, sobre todo cuando aprendemos a llevar la cruz de Cristo, que nos acompañe y nos asista para ser dóciles a la palabra de Dios y responder como ella con sencillez: soy esclavo del Señor, que en mí se cumpla su palabra. En esta Santa Misa los invito a orar como lo hacemos a esta hora todos los días, por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica de Guadalupe y del Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe. Pedimos también por nuestros hermanos de la peregrinación número 235 de la colonia San Marcos, Yachihuacaltepec, de México. Pedimos que el Señor asista a quienes han peregrinado hasta este momento. A nuestros difuntos les conceda el eterno descanso, a nuestros enfermos les conceda la salud del cuerpo y del alma. Pidiendo la salud, quiero pedir una oración especial también por la mamá de uno de nuestros sacerdotes, el padre sacristán, tiene a su mamá enferma. Pedimos por Margarita de la Riva. Con humildad pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, Señora Virgen, a los santos, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida. Padre de misericordia, tú que asociaste a la madre de tu Hijo a su pasión dolorosa y a nosotros con los sufrimientos de esta vida, y nos permites también participar en ella, concédenos gozar siempre de la ayuda maternal de la Virgen María. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, nos unimos también a la oración del Radio Esne el Sembrador, que se une en este momento a la oración que estamos realizando. Del libro del profeta Miqueas. Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado, a las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la maleza. En medio de campos feraces, pastarán en Basán y en Galaad, como en los días de antaño.
como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros. Aplastarás con tus pies nuestras iniquidades. Arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo. Pecado contra el cielo y contra ti.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me toca». Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces, fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: «¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores». Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y, echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre les dijo a sus criados: «Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: «Tu hermano ha regresado, y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo». El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él le replicó: «Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo». El padre repuso: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Queridos hermanos, en particular este Evangelio a mí me gusta mucho y es motivo de muchas reflexiones que podemos nosotros hacer. Un autor nos propone irnos colocando en cada uno de los personajes de este Evangelio. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si fuéramos el padre que tiene que recibir al hijo que se fue a malgastar todos sus bienes? ¿Cuál hubiera sido nuestra postura? ¿Cuál hubiera sido la postura de aquel que va a malgastar los bienes y que se ve pues perdido, sin nada que vestir y teniendo hambre? ¿Cuál hubiera sido nuestra postura también si tuviéramos que haberle dado trabajo a una persona que ha despilfarrado los bienes de su padre, a una persona que se ha encontrado en los vicios, en las circunstancias que trae una vida disipada? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Hubiéramos dado trabajo? ¿Qué hubiéramos hecho si hubiéramos tenido que ser el hijo bueno que está trabajando con el padre y a lo mejor tiene miedo y no quiere irse a la aventura? ¿O qué postura hubiéramos tenido si tuviéramos que ser el criado que va a contar el chisme? Tu hermano regresó, eso hubiera sido muy bueno. Ah, no, pero tu hermano regresó y tu papá lo mandó matar el puerco y hacer esto y a llevar el chisme. ¿Qué hubiéramos hecho en cada una de las posturas de cada personaje que está en torno a esta meditación evangélica? Sería bueno proponernos hacer un análisis, ir viendo sinceramente ¿cuál es mi condición? A veces es condición de egoísmo, a veces es condición de envidia, ira, la pereza, la lujuria. Aquí, en este Evangelio, todos los pecados capitales están reluciendo. Y todos nosotros tenemos cola que nos pisen, por decirlo así. Todos traemos, historia, todos estamos involucrados en estos pecados y tenemos que buscar las virtudes. Y entonces, hablando de las virtudes, hoy quiero resaltar una frase que está dos veces en este Evangelio. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y después le dice al hermano, este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Este hijo, este hermano. Es una frase muy hermosa. Me imagino pues una traducción muy diferente y completamente igual. Esta circunstancia del hijo que va a pedir perdón a su padre y su padre lo encuentra y le dice, no tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu padre? Esta circunstancia pues muy guadalupana, porque hoy sale al encuentro con estos ojos maternales que nos están mirando. Sale al encuentro del Señor para consolarnos a través de su Madre amada, de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, para volvernos a decir, no tengas miedo, que no estoy yo aquí, que soy tu madre. Pero también nos lleva a la consecuencia de responsabilizarnos para aceptar al hermano caído. No tengas miedo, que no estás tú, que eres su hermano, que no estás tú aquí, que eres su prójimo. No estás tú, que debes también mostrar misericordia.
unidos de la mano completamente. Soy padre y es tu hermano. Es tu hermano y yo me regocijo en ustedes. Ojalá, hermanos, esta meditación que podamos hacer a solas en nuestra oración, porque es tiempo de oración. La cuaresma es eso, nos lo dijo desde el principio. Cuando hagan oración, no dijo no hagan oración, sino cuando la hagan, no sean como los paganos. Cuando den limosna, cuando sean misericordiosos, no sean como los paganos, no anden presumiendo. Cuando ayunen, cuando se abstengan, sobre todo abstenernos del pecado, no sean como los paganos y lo anden cantando. Que sea para gloria de Dios, crecimiento espiritual nuestro. Que nuestra Madre Santísima hoy nos mire con su gracia y nos acompañe en este camino cuaresmal, que es un camino en el cual nos vamos entrenando para llegar a la gran dicha, al gozo de la Pascua del Señor. Elevemos, hermanos, nuestras oraciones al Padre con más insistencia y fervor en estos días propicios para buscar el tiempo de salvación. Y unamos nuestra oración a la de Cristo, que oraba y hacía penitencia en el desierto, diciendo: Señor, ten piedad. Por los niños de nuestra arquidiócesis, que en las próximas fiestas de Pascua serán incorporados en la Iglesia por el bautismo o injertados más plenamente en ella por la confirmación o por la primera comunión, para que comprendan, vivan y sean fieles a los sacramentos que les empezarán a participar. Oremos. Señor, ten piedad. Por todos los hombres, hermanos nuestros, para que puedan gozar debidamente de los bienes de la creación y sepan descubrir en estos bienes la mano bondadosa del Creador que se los ha preparado y les dispone dones aún mejores para la vida eterna. Oremos. Señor, ten piedad. Por los pecadores, los indiferentes, los que viven alejados de Dios, para que oigan en estos días la voz del Señor que los llama de las tinieblas a la luz y de la ignorancia al conocimiento de la verdad. Oremos. Señor, ten piedad. Por todos nosotros, para que sigamos el ejemplo de María y, ayudados por su intercesión, perseveremos juntos a la cruz de Jesucristo, participemos de su pasión y nos preparemos así para resucitar con él a una vida nueva. Oremos. Señor, ten piedad. Por nuestros hermanos peregrinos de la colonia San Marcos, Yachihuacaltepec, en su 235 aniversario, oremos. Señor, ten piedad. Por nuestros hermanos Anastasio Gutiérrez Bernal, Rosalío Carmona Borja, Pablo López García, oremos. Señor. Por la salud de nuestra hermana Margarita de la Riva Carrión, oremos. Señor. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y El Bajío, oremos. Escucha nuestras oraciones, Padre misericordioso, y concede a tus fieles convertirse a ti con todo el corazón y obtener de tu bondad todo lo que confiadamente se ha atrevido a pedirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh,
Rueguen, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno, que estos dones se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo, para que, por el sacrificio de tu altar, al que estuvo asociada íntimamente la Virgen María, sea para nuestro bien la fuente de la salvación y así alcancemos la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado. Ya que su Madre Santísima, a quien veneramos bajo la advocación de Guadalupe, nos acompaña amorosamente en nuestro itinerario hacia la Pascua de tu Hijo, el Siervo Sufriente. Ella acompañó valerosamente a Jesús por el camino de la Cruz Redentora y permaneció de pie unida al sacrificio de tu Hijo. Ahora nos asiste para que sigamos su ejemplo. Ella, la mujer fuerte, la madre oferente, la Virgen refugio de los pecadores. Por eso, con todos los ángeles y los santos, nuestros aliados, te cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Padre Santo, alimentados en esta mesa celestial, concédenos que la recepción del cuerpo y la sangre de tu Hijo nos inflamen el mismo amor con que María Santísima nos recibió como hijos cuando estaba al pie de la cruz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, digna de mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu ley amada. Señor, conmigo, Señor, conmigo, danos la gracia, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos en la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Vayamos al encuentro del Padre, podemos ir en paz.